Amigos y amigas de Estado Inconveniente, o más bien amigas y amigos de Estado Inconveniente, una vez más, le dije a la gente de producción, a mis amigos, a Miguel Ortega, oye, vamos a invitar a Armando Ríos Peter una vez más. La vez pasada lo entrevistamos en la cámara, bueno, en las oficinas del Senado, muy pomodosas, muy caras esas oficinas, por cierto. Y ese día nos invitó un mezcalito muy rico, muy a gusto. Hoy no lo trajo, porque está jugando de visitante. Es correcto. Vino a nuestras oficinas. Pero ¿por qué dirán, Moni, por qué repites? ¿Por qué repito? Porque hay cosas importantes que platicar con él. Armando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, bro, contento de estar aquí. ¿Cómo otra estás? Vez en Estado Inconveniente. Esto obviamente lo van a ver porque ya pasó, lo hicimos hace algunos días, cuando el día de hoy se registra, bueno, ante el INE, para buscar el registro a una candidatura independiente. Así es. Es correcto. Así es, independiente a la presidencia de la República. Antes de que empieces a hablar de eso, te voy a decir una cosa. El gobierno, o más bien el país, sufrimos dos tragedias terribles en el mes de septiembre, para ser más puntuales. El día 7 de septiembre, en Chiapas y en Oaxaca, un terremoto de 8.2. Y el día 19 de septiembre, 7.1, después de 2 horas de un simulacro, nadie se lo esperaba y fue una cosa devastadora para este país, en esta ciudad. Y ahí nos dimos cuenta, los mexicanos, que estamos unidos. La gente joven salió, se dio cuenta que si estamos en el mismo mood, en el mismo rollo, podemos conquistar este país, y yo creo que el gobierno debe tener los ojos muy abiertos después de lo que sucedió. ¿Sí o no, Armando? ¿Qué opinas de esto? De verdad te lo digo, porque ya esto, ya aguas con lo que viene. No, yo coincido. Aguas. Y además yo estoy feliz, porque creo que lo que logramos ver fue una energía social que salió a tomar las calles, que se instaló, como bien dices tú, de parte de los jóvenes, con aplicaciones, con mensajes, mandando en tiempo real cuántos picos, cuántas palas, cuántas manos, cuántos doctores. Una forma distinta no solamente de incidir, de participar, de tener energía, sino sobre todo de articularse y organizarse. O sea, el tema de que la tecnología se haya vuelto una realidad para darle soluciones a la gente que estaba rebasando el gobierno, pues la verdad es que enhorabuena. Yo creo que eso es precisamente lo que viene para los próximos meses. Una forma radicalmente distinta de tener incidencia social, de identificar liderazgos, y si la política no está a la altura, la van a rebasar. ¿Qué es lo que creo que es lo que hay que hacer? Estar a la altura, conjugarse, encontrarse con esa dinámica. Yo creo que las candidaturas independientes son la opción. Ahora, te voy a decir una cosa. La última vez que yo te entrevisté, bueno, la primera y la última, se puede decir, bueno, la más reciente, fue ese día, creo que renunciaste al PRD. Es correcto. Fui a la Cámara de Senado. El Senado, que allá, Senado, ahí estuvo. Unos alipus que salían ya, dando bandazos. Mucha agüita. ¿De dónde era esa agüita? Ponía sabroso. Era guerrerense, pues. Ponía sabroso. Un escalazo de Eduardo Neri. Ahora, ahí. Un pango de Neri. Tú renunciaste al PRD. Ahora, ¿tú crees de verdad que, bueno, tú valoras que el candidato independiente puede ser una parte importante para el 2018? Es decir, ¿va a tener fuerza para el 2018? Un candidato como lo puede ser el Bronco, lo puede ser el periodista, ¿cómo se llama? El periodista, hombre, se me olvidó el nombre, es mi amigo. Pedro Ferriz de Con, es decir, el rey independiente. ¿Valoras? Es decir, ¿crees tú en eso? Yo estoy convencido. ¿Por que qué? Sí. Yo he decidido esta ruta, primero que nada porque hay 94% de la gente en el país que está molesta con los partidos políticos y que ve que son más parte de los problemas que las soluciones. Derivado de los sismos, pues nada más por poner un ejemplo, pues tú viste cómo se abordó por parte de las redes y por parte de distintos ámbitos de la sociedad el rechazo a que tengan tanto dinero para hacer campañas. ¿Por qué? Porque ven que es dinero que se utiliza mal, que es ineficiente, que es absurda la cantidad de dinero y que los partidos no están haciendo bien su chamba. Entonces, 94% de la gente que está manifestando un rechazo. Eso es lo que dicen las encuestas. Segundo, la forma en la que hacen política los partidos, desde nuestro punto de vista, es parte del circuito que hoy está sembrando la corrupción y también la inseguridad que hay en el país. Entonces, si queremos seguir teniendo esa misma problemática, pues que se sigan haciendo las cosas de la misma forma. Pero hoy hay una alternativa, hoy hay una nueva opción. Las candidaturas independientes abren esa opción. Yo estoy convencido de que buscar la presidencia de la República es una opción real,
porque hay un campo fértil donde la gente está dispuesta a escuchar nuevas opciones y porque estas nuevas rutas que terminan siendo mucho más dinámicas, con uso de tecnología, con trabajo con los jóvenes, pueden verdaderamente construir una alternativa. ¿Qué mejor que buscar esa ruta a que seguirnos por la misma inercia? Que es lo que te dije aquel 14 de febrero cuando nos vimos. Ahora, te voy a decir una cosa, Armando, porque de repente yo no entiendo. El INE vota una cantidad de dinero impresionante a los partidos políticos. ¿Y qué hacen estos partidos políticos? Agarran su tajo para acá. Y entonces las familias y los amigos se ponen felices porque entonces ya vienen el que va a hacer los pósters, las camisetas, y se empiezan a llenar de billetes, ta, 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 ta. Y luego los spots, lo más lamentable, los spots que gastan en televisión, que son muy caros, por cierto, ¿en qué los gastan? En decir puras pendejadas. Tirarle uno al otro. Hay una carencia de ideas, Armando. Sin terrible. Sin duda. Si yo fuera un candidato, no le tiro ni al PRI, ni al PAN, ni nada. Yo agarro y digo, señores, vamos a hacer esto, 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 esto y esto. Pues, y no decir, este güey se robó y aquí está cuando le piscó las nalgas a la sirvienta. En eso se ha gastado a nadie. Lo han hecho los del PRI, lo han hecho los del PAN, los del PRD, Morena. Pues tenemos es lamentable, Armando. Tenemos un modelo muy chafa de la política. No, carencia de ideas. A ver, yo qué es lo que creo. Por ejemplo, hoy insistía cuando metía los documentos hoy al INE. Necesitamos debates, necesitamos ideas. Y tener capacidad de defenderlas, porque si no, pues puedes armar machotes de ideas ahí todos bien plastificados, artificiales, donde al no debatirlos, al no contrastarlos, no vamos a ver cuánto va a costar, qué tan eficiente va a ser, qué tanto le va a ser útil a la gente, a quién le va a servir y a quién no. O sea, el problema que tenemos hoy es que este proceso electoral, y lo digo aquí porque estamos en este espacio, es de hueva para la gente. No, y perdón por la... Digo, es redes sociales, claro. Es YouTube, estado inconveniente, y si me sale una grosería de verdad, lo digo porque estoy muy molesto y perdón, sí. Y tu mujer que está aquí, con todo respeto, bella dama, pero de verdad es que no puede ser posible. Bueno, pero es de hueva, ese modelo de hacer política es de hueva, ausenta a la gente no lo ve bien. ¡Ya no les cree nada! Ya no les cree nada. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el modelo, debates entre todos los aspirantes, entre todos los candidatos, para que sepamos no solamente quién tiene las mejores ideas, sino quién las puede defender con más liderazgo, con más carisma, con más capacidad de atracción. Pero en esos debates de repente salen cartelones donde diga, este güey se robó, ta, ta, ta. Esos son los debates. Bueno, al final del día siempre vas a tener pues el cotejo de parte de la gente. A ver, estamos viviendo un momento en el que la información es brutal, la información que tienes es enorme, ¿no? ¿Qué creo que es importante de eso? Hoy cada joven o cada persona que esté viendo, pues que si Ríos Peter, que si tal, que si el burro quiere competir, en fin, pues tiene chance de meterse a Google y puede decir, a ver, ¿qué es lo que ha hecho Ríos Peter? ¿Qué es lo que ha planteado? ¿Cómo ha defendido los temas? Creo que ese es uno de los principales áreas de oportunidad que hoy tenemos. Entonces, si tenemos debates y esa gente informada puede contrastar, pues tal vez le va a hacer menos caso a lo que estén diciendo otros de él, la tierra que estén echando, y más bien tener un análisis mucho más a conciencia de qué es lo que significan esos personajes. Creo que esa es una virtud de un modelo que hoy tenemos que cambiar si queremos que el 2018 se hagan las cosas diferentes. ¿Por qué digo que un modelo distinto? El modelo que los independientes pueden ofrecer. Ahora, Armando, de verdad, yo te por lo que he leído de ti, te conozco poco, pero he leído, eres una persona brillante y no porque estés aquí lo digo, te saliste del PRD. Yo creo que si se hace ese rollo, como tú dices, de tener un debate entre todos y que tú estés ahí, por favor, no le tires a nadie. ¿Qué? Tus propuestas, ta, 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 que si eres gay, que si no sé qué, que saliste el mezcal y el burro te peda, no peles. Estoy de acuerdo. Tú, frontal, a tus ideas, a tus ideales, de verdad, puede ser un gran candidato. Bueno, Y te tomo la palabra, porque la gente lo que no quiere es un pleito que termina siendo absurdo, donde todo le genera ruido a la gente, y al final de cuentas dice, bueno, ustedes están peleando, y yo, mis problemas, las soluciones que necesito. Entonces, la política hay que hacerla 180 grados de manera distinta. Y ahorita que estoy como independiente, lo que digo es cuando me preguntan, oye, ¿qué opinas de los otros? Pues qué bueno que estén buscando lo mismo que lo que yo creo. Qué bueno que estemos por lo menos de acuerdo en que los partidos ya no están dando soluciones. Ojalá que eso nos permita tener pues, mayor altura de miras en cuanto a cómo generar propuestas. Y ojalá que nos podamos poner de acuerdo. Un solo candidato independiente puede tener mucho más potencia y más solidez que si tenemos un proceso fragmentado. Para eso hay que evitar el pleito, para actuar con inteligencia y pensar que nos pongamos de acuerdo. Ahora, dime una cosa, Armando, yo desconozco y perdón mi ignorancia aquí, pero, por ejemplo, tú, atrás de ti, ¿quién tiene que estar? ¿Tú tienes el INE, te da el LAN a ti?
No, ¿o tienes que tener algunos inversionistas que crean en ti? Pues mira, yo... ¿Cómo le vas a hacer para tu campaña? Mira, el modelo que yo he planteado, que además de todo me parece que es el modelo que más hace sentido, en lugar de andarle pidiendo mucho dinero a unos cuantos, ¿no? Que terminan ahí pues cayéndose en conflictos de intereses y te terminan... Y luego al final, si llegas a ganar, te vas a decir, a ver, ven para acá, cabrón. Venga el contrato de la pública, venga un billete. O sea, lo que sabemos entonces, pero que ocurre... ¿Cómo se maneja eso? Hay que pedirle a muchísima gente poquito dinero. Yo creo que esa es la mejor manera de poder salir a colectar recursos de empresarios, de sociedad civil, de profesionistas, de gente que no nos dé más de 25 mil pesos. Obviamente, pues es un recurso significativo, pero nadie se va a hacer dueño de ti por 25 mil pesos. Pero si tenemos a 10, a 100, a 1000 personas que nos apoyen con eso y podemos cubrir el límite de los 30 millones de pesos, que es más o menos lo que plantea el Instituto Nacional Electoral, podemos hacer una búsqueda de firmas decorosa, que sea propositiva, que inspire y sobre todo que ponga frente a las cuerdas a los partidos. Ya no se puede seguir haciendo política con tanto billete. Hay que transparentarla y hay que ser abierto. Pero tú, por ejemplo, si te quieres anunciar en el Canal 2, por ejemplo, no, para sacar tus ideas, claro, no para tirarlas, sacar tus ideas, ¿de dónde sacas esa lana? Bueno, es que el modelo ya no lo permite. Y además de todo es el problema. Los independientes sí tenemos pues, un piso no parejo. Los partidos lo que hicieron fue una ley que es la que les da acceso a ellos, a los spots, esos que estábamos comentando, que terminan saturando a la gente, pero es tiempo que ellos están utilizando del tiempo público, pero que no le dieron a los independientes. ¿Cuál es la alternativa? Pues las redes sociales. Hagamos una difusión, claro, en los medios que tienen mucho más libertad, mucho más dinamismo. Pues vea el loco de Trump, ¿no? Y que están generando una enorme credibilidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener la posibilidad de plantear buenas cosas, de que le hagan sentido a la gente y sobre todo si involucramos a jóvenes, a mujeres, a esos actores que tradicionalmente no han votado, pues podemos nosotros generar una verdadera evolución y revolución en la elección que viene. Esa es mi apuesta y es a lo que voy a estar trabajando, Libur. Ahora, ¿tú crees que para ser presidente de la República tengas que estar con alguna televisora? Yo creo que no. Yo creo que no es un tema de estar o no estar. Las televisoras pues son, sin duda alguna, un instrumento potente, importante, tienen una incidencia dramática. ¿Pero van a jugar un papel importante? Sí. ¿Las redes sociales? Bueno, yo lo que creo es que cada vez más la presencia que tuvieron las televisoras ha ido en caída. ¿Por qué? Porque ahora tienes instrumentos alternativos, no solamente las redes sociales. Ahora tienes Netflix, ahora tienes distintos instrumentos que te dan pues un universo de información diferente. Al final del día creo que el tema es cómo le hacemos para dar la información adecuada, para que a la gente no le dé hueva la política, para que a la gente las soluciones que le plantees le hagan sentido y que le hablemos además de todo, no en la estratosfera. El tema de la bronca de la política es que habla acá en la estratosfera, ¿no? Con unos palabras acá rimbombantes y luego la gente dice, güey, ¿qué dijo este cabrón, no? El tema es, tienes que hablar directo, tienes que hablar derecho, tienes que hablar con sinceridad y esa es la apuesta de los que quieran hacer una política diferente. Es la apuesta que yo tengo. Te lo aplaudo de verdad porque ya estamos hasta la madre de los políticos. ¿No? Sí, los mexicanos, mexicanas y mexicanas. Ya nadie les cree esas mamadas. Por Dios santo, carajo. Es correcto. Los millennials. Lo dijo mejor que yo. Los millennials jugarán un papel importante en las elecciones del 2018, hermano. Yo estoy convencido que sí. Obviamente. ¿Estás cercano a ellos? Bueno, yo trato de acercarme, digo, pues, con todos los sectores y especialmente con los jóvenes. A mí me parece que es indispensable. Por varias razones. Primero, vamos a plantearlo. Los jóvenes hoy tienen muchas respuestas que nos permitirían acelerar procesos. Cuando yo pongo el ejemplo de las aplicaciones, los Google, todo lo que recibimos después del 11, del 19 de septiembre, en el cual había estas propuestas, como decía yo, picos, palas, ¿dónde están las soluciones? Eran los chavos los que le estaban planteando, en tiempo real, administrando información en tiempo real. Eso nos puede ayudar muchísimo en el gobierno para arreglar temas de corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas. Entonces imagínate que con esos jóvenes pudiéramos hacer una gran alianza para hacer un gobierno abierto. Un gobierno que lo que genere es valor agregado, que sea horizontal, que no sea de estos grandes paquidermos verticales que son unos cuantos liderazgos mesiánicos, que lo que tienen es su visión, pero que no respetan ni escuchan la visión de los demás. Creo que ese es un área de oportunidad. Segundo, imagínate que los chavos que salieron después del 19 de septiembre se quedan instalados. La mayoría de la gente que tiene credencial de elector hoy, entre 18 y 30 años, son 33 millones de chavos de esa generación. Imagínate la evolución que le van a dar, el cambio drástico que le pueden dar a la elección.
Ahora, fíjate, hay preguntas del público que cuando sabía que te iba yo a entrevistar me decían, dice, Armando, ¿con qué recursos vas a hacer el trabajo para conseguir 866 mil firmas, al menos en 17 estados, para poder registrar tu candidatura? Bueno, con los que te comentaba, hay que pedirle a empresarios, a profesionistas, a amas de casa, a estudiantes, que crean que aportándonos pocos recursos nos permitirían hacer un trabajo de este tipo. Esto yo se lo pregunté a Bernie Sanders hace poco, el que fue candidato demócrata ya. Decía, yo le preguntaba, oye, ¿cómo le haces para juntar dinero si tú lo que haces es estar todo el tiempo confrontando a los grandes donantes de las campañas tradicionales? Dice, ah, es que lo que han cometido como error los políticos aquí en Estados Unidos, y creo que aplica perfectamente a México, es ponerse de acuerdo con unos poquitos para que les den mucho. Entonces el problema es que cuando les dan 10 millones, 100 millones, 1000 millones de pesos, pues obviamente empeñas todo. Los contratos de obra pública, los contratos de servicios. Ahí es a donde se siembra la corrupción. Ah, okay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que pedirle poquito a muchos. Imagínate que nos dan un peso, nos dan 10 pesos, nos dan 20 pesos. De poquitito, poquitito, bueno, poquitito. De poquitito, pero una gran masa de gente que crea en una apuesta política y que diga, me gusta Ruta, voy a depositar en esa cuenta. De hecho, ahorita no lo puedo hacer porque todavía no está iniciando, pero eso es nuestra cuenta, es la que vamos a plantear, que con transparencia la vamos a estar manejando. No puede tener más de 30 millones de pesos y con ese dinero vamos a conseguir el millón de firmas. Oye, yo te quiero hacer una propuesta de brothers, te lo digo. El otro día entrevisté a este Pedro Kumamoto. Sí. No te di el gusto de conocerlo. He leído sobre él, bueno, con su ley esta de para quitar el fuero allá en Jalisco. Es un cuate brillante, 27 años. No sé. ¿No te gustaría de repente llamar a tipos como él? Sí, me encantaría. Se abrió, claro. Hicimos una entrevista bastante bonita, bastante padre, que la puedes ver ahí en Estado Inconveniente. Tiene ideas muy, claro, muy certeras, muy buenas. Es un cuate humilde, sencillo. Hay gente muy valiosa. Sin duda. A ver, nosotros en la Ola Independiente lo que estamos tratando de hacer y lo que estamos encontrando es muchos hombres y mujeres en la República que quieren contender para ser diputados federales, senadores. Lo cito porque Pedro Kumamoto en efecto quiere ser senador y enhorabuena que tengamos un senador que desde la Ruta Independiente... ¿Lo conoces? Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad. De hecho, yo antes de renunciar, yo fui a preguntarle a Pedro, le digo, oye, ¿cómo está este asunto? ¿Cómo funciona? Yo creo que hay que encontrar en gente que está haciendo cosas de manera distinta, como es el caso de Kumamoto, pues experiencias, ¿no? Y aunque sea mucho más chavo, pues si ellos tienen soluciones y respuestas, pues hay que aprender de los más chavos que tienen nuevas soluciones y nuevas respuestas como las creo que requiere el país. A ver, Armando, dime tres propuestas, las más importantes para ti, en caso de llegar a la presidencia de la República. Mira, yo tengo una... Tres. Sí, claro. A ver, yo te la resumo en tres palabras. Justicia. No, 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 no. Yo te la resumo. Eso no se va. Estamos hablando. ¿Qué pesada? Ya está emocionado. No, bueno, sin duda alguna, un México con justicia. Necesitamos que el Estado de Derecho sea una realidad en el país. Hoy no lo es. Hoy es un país de leyes donde la ley solamente se aplica para unos cuantos que tienen billete o que tienen poder. Es la realidad. Hay grandes manchas de la sociedad donde la ley no se aplica y donde saben que si vas por la ley, pues al final de cuentas va a ser en beneficio de unos cuantos. Segundo, generación de riqueza. Un Estado de Derecho te permite generar riqueza, pero si tú canalizas recursos a la enseñanza, a la salud, a la nutrición, digamos, a lo que es la inversión en capital humano, pues podemos tener la riqueza no de unos cuantos, sino de 120 millones de hombres y mujeres en el país. Antes de que llegue a la tercera, sí, perdón que te interrumpa, porque sí, si no se me van las ideas. El Negro González Iñárritu es un gran amigo mío. Yo trabajé con él en WFM cuando éramos, estoy hablando de los finales de los 80s, y ahora velo ganando Óscares, mejor director, habla, es una persona muy brillante, es una persona que aunque vive en Estados Unidos conoce perfectamente bien este país porque él es de las Águilas y éramos, nos robábamos hasta las plaquitas estas de las gremios en el Pedregal en el 88, no, unas cosas que se, pero bueno, estábamos trabajando en el Pacer, teníamos una Brasilia, una Gremlin, y ahí andamos, y éramos grandes amigos y trabajamos en WFM en la mejor época de la estación de música en inglés, que fue por primera vez, primer lugar, claro, arriba de los noticieros, una estación de música en inglés. 96. Él siempre de repente decía habla de muchas cosas, y desde allá de repente acaba de sacar un documental, una cosa que dura 6 minutos, no sé, lo viste, el de Carne y Arena, o no sé cómo se llama, las películas que ha hecho, y de repente tiran desde allá y dices, pero de repente tienen razón en muchas cosas. Y él dice, ha dicho una cosa muy importante: el principal problema de este país es la educación.
es donde debe de estar el, yo creo que el mayor billete de este país debe ir para allá. Sin embargo, cuando hay crisis, claro, ¿a qué le pegan? Sí, a la educación, al deporte, a la cultura. A la cultura. Sí, pero que es un absurdo. Ah, pero eso sí, gana un Oscar y sale el presidente y dice felicidades, claro, a un mexicano y lo revienta el, claro, el director. Sí, tienes que invertir en enseñanza, tienes que invertir en salud, tienes que invertir en nutrición, que es donde está la gente, el ser humano. ¿Salud? Entonces, hay que meterle a educación para que las escuelas se vuelvan otra vez los centros de convivencia comunitaria que han dejado de hacer. ¿Qué tienes que hacer? Una alianza con maestros, con padres de familia, para que eso se dé en todos los rincones de la República. Y un tercero, digamos, ahorita que te comentaba, justicia, ah, generación de riqueza a través del capital humano, la gente, etcétera. La armonía. A mí me preocupa mucho el tema de la armonía. Tenemos que tener políticas públicas que nos permitan evitar los terribles pleitos que hoy tenemos como país y especialmente la discriminación que tenemos. Fíjate, una de las discriminaciones que a mí más me preocupa, además de todo porque soy papá de una niña, porque... ¿De cuántos años tú ya? Tiene 6 años, ¿no? Ah, yo tengo una de 5, 3. Ah, sí, Camila tiene 6 años. Y bueno, a mí me pega mucho porque no es posible que en México asesinemos a 7 mujeres al día, cara. No, pero estuvieron en Hoy el otro día. Está Miranda de Wallace, está, sí, Isabel. Sí, sí. Y estuvieron ahí. Cada 4 horas, bien, asesinan a una mujer, imagínate, en este país. 7 mujeres al día son asesinadas en nuestro país. El feminicidio es una pandemia, según la ONU. Entonces, imagínate lo que eso significa. Significa la discriminación más terrible que existe en México. ¿Por qué? Porque en lugar de asimilar a las mujeres, como le da tanto miedo muchas veces a sectores de la población masculina que se empoderen, que tengan fuerza, que destaquen, que se conviertan en líderes, pues prefieren asesinarlas. Eso está cabrón. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que sin armonía este país no va a salir adelante. Pero entonces... ¿Pero cómo lo puedes lograr? Bueno, nosotros lo que necesitamos es poner a las mujeres al frente de muchos de los procesos sociales que hoy tenemos. A ver, la población económicamente activa. Hoy podremos crecer, yo tengo cálculos, de entre el 2 o el 3% del Producto Interno Bruto anual por el simple hecho de involucrar a las mujeres en plenitud de contexto de derechos similares a los que tienen los hombres. Tenemos una masa crítica importante, no la estamos aprovechando, tienen talento, tienen capacitación. Bueno, pues involucrémosla, involucrémoslas y metámoslas a este proceso en lugar de estarlas lastimando, de estar generando violencia intrafamiliar, violencia laboral en contra de ellas. Todo eso es posible con cambios regulatorios, pero sobre todo con cambios en el chip de nuestra sociedad. Creo que eso tiene que ser una prioridad. Por eso te diría, justicia, generación de riqueza y armonía con estas vertientes, pues me parece que hace sentido y me parece que una articulación con la sociedad de manera diferente nos puede permitir poner esto sobre la mesa que lo que han hecho los partidos políticos tradicionales. Sí, porque sí, el otro día leía, de verdad, hijo, creo que de 10 niñas menores de 12 años, 7 son abusadas de manera física y no por decirte sexual, porque sí, de verdad, es aterrador la cifra, es impresionante. Armando, ¿te podrías atrever a decirme tres colaboradores, si fueras presidente de la República, para llamarlos? ¿Tres personas? ¿Tres colaboradores? ¿4? ¿Tres hombres o mujeres? No importa, sea hombre o mujeres, para que estén en tu gabinete. A ver, mira, yo creo que hay talento de sobra en el país. Yo creo que... Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque siempre como que se buscan grandes nombres, grandes talentos. Y yo, una de las principales críticas que le tengo a la forma en la que los partidos han funcionado es que regularmente, siempre que alguien llega, pone alrededor de su gabinete a sus más cercanas, a sus más leales, a sus cuates, a sus compadres. Es lo que hemos visto nosotros, pues es lo que hemos visto con Peña Pero Nieto. Pero tú no te fijas en eso. Bueno, hay que fijarse en qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Te pongo un ejemplo, solamente citando el viaje que hice ayer a la Universidad de Guadalajara. Estuve ahí en Jalisco. Pues conocí a hombres y mujeres, que tal vez si yo te digo los nombres, pues vas a decir, güey, ¿quiénes son? Bueno, es gente que ha tenido trayectoria política, han estado en administraciones públicas de distintos partidos, han generado programas y políticas públicas distintas, son académicos destacados y conocen de administración en las áreas sindicales de ahí de la universidad. Fíjate cómo hay talento en México, donde muchas veces solamente estamos acostumbrados a tener los grandes nombres rimbombantes y no salimos a encontrar en las universidades públicas, en los distintos rincones de todo el país, grande como es, con 32 estados, con 120 millones de personas, pues hay que ir por esa gente. Es la gente que yo quiero que esté en mi equipo, la gente que quiere pensar de manera independiente, aunque no la conozca hoy. Si esa gente le ha puesto un nuevo gobierno, a esa gente hay que incorporar. Fíjate, lo que estás diciendo me viene un flashback ahorita. Haz cuenta que estás hablando de lo que yo he pensado de Televisa, lo voy a comparar con eso. Siempre que Televisa acaba una novela, todos los actores y actrices dicen, ¿quién va a empezar novela? O, no voy a decir nombres porque si no me voy a meter en la bronca. O empieza tal productor, o tal productor, o tal productor, o tal. Son 5. Y si no estás con ellos, no existen. Señoras y señores, hay un talento de productores y de escritores afuera en la calle que
que no les da la oportunidad y poder hacer grandes novelas y series en Televisa. Y ahí está el ejemplo, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con Gustavo Loza, que no es de Televisa, lo que me estás haciendo tú. Sales de la universidad y ves gente creativísima. Claro. Pero no, no, ¿por qué? Porque ya en Energía estuvo tal y en Pemex estuvo tal. Claro. Entonces no puede ser posible. No, pero además de todo, lo que nos acostumbramos es que acabando, cuando hay un presidente y pone a alguien de su gabinete, de repente se convierte en una estrella, aunque tenga 3 años de chamba. O sea, también caemos en el absurdo, ¿no? No estamos generando cuadros y no estamos identificando cuadros pues, en otros lados. Siempre se pone a los cuates o a los compadres. Hay que cambiar esa lógica. Oye, a ver, Armando, fíjate esta pregunta. ¿Cómo piensas romper con el clientelismo y el cooperativismo en la campaña y cuando llegues a la presidencia? Bueno, en la campaña hay que hacer una campaña con pocos recursos, con mucho menos dinero. Hay que hacer una campaña que no ande comprando votos. Porque ahí donde se compran votos es donde se le pide dinero a los compadres para después darles contratos. Esa es la bronca, digamos, es una realidad. Claro, y que todos los partidos políticos lo hacen. Han llevado a cabo y que hoy no solamente no es para generar contratos, también ahí es donde se dan las relaciones con el crimen. Los partidos políticos en esas campañas, cuando piden billete, de repente hay un compadre que dice, oiga, mi compadre es huachicolero, ¿por qué no le echa un billetón ahí a su campaña? Ah, pues sí, mira. Dinero de, ¿no? De, entonces, de narcotráfico, todo ahí, claro. Ese es el problema que hoy tenemos en el país. Toda la corrupción, inseguridad, ahí se siembra. Hay que hacer una campaña distinta, pues donde no tengas clientelas a las que les tengas que andar comprando el voto. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer padrones de beneficiarios. Hay que hacer que entre tanto programa que hay, donde hay de chile, de sal y de manteca, tengamos una sola visualización. Si es enseñanza, si es educación, si es deporte, por poner los ejemplos que hemos comentado, pues alineemos a los municipios, a los estados, a la federación, en una sola lógica de implementar programas, en lugar de que cada quien ande viendo qué lanita le da a alguien, pues para sacar los votos que les den esas clientelas. Bueno, ya para terminar rápidamente, te voy a decir 3 nombres, 4 nombres rápidamente y lo que te venga a la mente. Sí. Creo que te lo dije. Peña Nieto. Bueno, es fracaso. Mil. Mil vides conocido amigo. Osorio Chong. Terrible. Andrés Manuel. Viejillo. Anaya. Joven viejillo. Zavala. Desconozco. Armando Ríos Peter. Jaguar. El Burro Van Rangi. Camarada. Muchas gracias, Armando. Eso es todo. Gracias.